Y ahora nos enlazamos desde el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí está el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Señor ministro, gracias por acceder a esta entrevista para Buenos Días Perú. Buenos días, con mucho gusto, a sus órdenes. Nos preocupa hoy, no sé si ha tenido tiempo de revisarla a esta hora aún, señor ministro, la portada del comercio, que es alarmante. Allí se aduce que el crecimiento caería hasta 3,9 puntos si se para la inversión minera. Esta es una precisión que hace el banco Merrill Lynch y ve que podríamos tener graves problemas fiscales en el Perú si los agitadores siguen frustrando los proyectos mineros. ¿Usted cómo ve la cosa? ¿Este problema que hemos tenido en Congar significa el acabose de la minería en el país? Yo creo que tenemos que llevarlo de la mejor forma posible, convencernos sobre los temas que están atados a él y entender también algo que es muy importante, ¿no? El efecto que tiene sobre la economía global en el Perú. Porque no es tanto el proyecto por sí mismo, sino los colaterales que tiene el proyecto. Yo me temo que los colaterales son mucho más influyentes que el proyecto mismo. Esa es la razón por la cual el tema se debe ver con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, juzgar muy bien los pros y los contras, y creo que también existe todo el derecho de la población de sentirse segura sobre aquello que está juzgando. O sea, en el Perú existe por distintas razones una gran desconfianza en todo. Entonces el proceso de recuperar confianza es un proceso largo y difícil, pero el principal esfuerzo es a recuperar confianza y dejar el tema absolutamente transparente y de esta forma y por esta vía a salvar escollos que de otro lado sí van a afectar fuertemente a la economía nuestra. ¿Usted se ha contactado con los principales, las principales cabezas de Yanacocha? ¿Están preocupados por lo que ha pasado? En un momento se insinuó que se iban a llevar la inversión a otra parte. ¿Cómo va del lado de Yanacocha el tema Conga? O sea, lo hemos conversado desde un inicio, porque cuando vieron los indicios iniciales nos causó preocupación. Por eso es que la primera acción del ministerio y del gobierno fue establecer mesas de diálogo, mesas en las cuales se pudiera dejar en claro los temas que habían de por medio. Desgraciadamente estas mesas que estaban en curso fueron interrumpidas por los sucesos que vimos vinculados a los paros y lo que vino después. Pero desde un inicio le hemos expresado a la empresa, y queríamos también tenerlo con la población, las preocupaciones respecto al proyecto y en la forma en la cual se debería llevar el proyecto. Newmont ha garantizado que el agua no va a ser un tema de preocupación en Cajamarca, porque los grandes reservorios que van a dejar en reemplazo de las lagunas afectadas representarían una fuente de este importante recurso a lo largo de todo el año. Además, ¿usted puede corroborar esto? Hay quizás un temor que no se entiende bien porque no se conoce bien el origen del agua. En el planeta Tierra, todo el agua que cae es agua que viene del cielo y es producto de las lluvias. Entonces es poquísima lo que pudiera salir de reservorios subterráneos que están guardados. Entonces casi todo el agua que llega, llega, como le digo, por evaporación, cae sobre la superficie de la Tierra. Alguna parte, la parte importante de esta, se va por los ríos, por los cursos de aguas, y otra tiene conductos subterráneos y a veces aflora en distintos puntos. Entonces, desde ese punto de vista, la ejecución del proyecto no significa ni mayor ni menor cantidad de agua, porque no va a afectar la cantidad de agua de lluvias. Lo que cuenta para uso de la población es la capacidad de almacenar el agua, y sobre todo la capacidad de almacenarla estacionalmente. Y lo que va a hacer el proyecto es, va a incrementar notablemente la capacidad de almacenamiento de agua y va a proveer una capacidad estacional que no se tenía antes. Esto, en términos más simples, significa que antes había disponibilidad de agua en la época de lluvias y bajaba notablemente esa disponibilidad de agua
en las épocas fuera de lluvias, mientras que acá los reservorios lo que van a hacer es mantener el agua excedente de la época de lluvias para ser utilizada en la época de fuera de lluvias. Es decir, formalmente la cantidad de agua va a aumentar, no va a disminuir. Para usted, como estaba planteado el estudio de impacto ambiental, parecía que no había problemas. ¿Usted sigue teniendo ese punto de vista que el estudio de impacto ambiental que se hizo era correcto? O sea, cuando yo utilicé el término correcto, dije que había seguido todos los procedimientos que están determinados en lo que establece el Perú para hacer este tipo de estudios. O sea, todo eso se había seguido escrupulosamente, se habían realizado todas las audiencias necesarias, todas las consultas necesarias, y se había absuelto todas las observaciones que levantó el Ministerio de Energía y Minas. No es que el Ministerio de Energía y Minas en automático apruebe todos los estudios, y le estoy hablando de algo que ocurrió en una gestión y que concluyó incluso en este aspecto casi un año antes de que nosotros llegásemos a la actual gestión. Le estoy hablando de hechos que ocurrieron mucho antes de que nosotros tuviéramos la conducción del ministerio. Entonces, los detalles no los vimos nuevamente nosotros, ¿no? Los detalles dejamos que los vieran otras personas, y creo que debe haber la total apertura a revisar lo que se haya hecho. Creo que es importante, si alguien tiene dudas, y si la población, especialmente la población, tiene dudas, creo que tiene todo el derecho del mundo para que las dudas se esclarezcan y haya tranquilidad sobre estos aspectos. Pero como le dije, el Perú ha vivido por muchos años y vive todavía bajo un hálito de desconfianza. Y es la desconfianza el decir, dudo de acá, dudo de allá, dudo de allá. No he encontrado objeciones de naturaleza técnica. No he encontrado, dentro de las objeciones que he leído, decir, esta parte está mal porque, por ejemplo, yo no coincido con este concepto, estas cifras no me parece que son las adecuadas, estos cálculos no están bien hechos, no están por este procedimiento. No hay nada ni siquiera semejante a esto. Simplemente es, no creo porque lo ha hecho tal parte, no creo. O sea, son en el fondo actos de fe negativos. Cuestionaron a la empresa que hizo el estudio de impacto ambiental y trascendió que ellos habían determinado algunas conclusiones cuestionables en Chile a propósito de la situación de los hielos ahí. ¿Esto es cierto? ¿Es una empresa viable para hacer el estudio de impacto ambiental? Es una empresa que ha seguido los requerimientos que se estableció. O sea, existe un registro de empresas que están autorizadas a realizar los estudios de impacto ambiental, y estos registros se establecieron, y de nuevo le estoy hablando de hechos que ocurrieron mucho antes de que yo llegase al ministerio, se estableció una serie de requerimientos para validar o no a las empresas que pueden hacer un estudio de impacto ambiental. Pero mire, hay un tema que no lo estamos mirando y que es más importante que el propio estudio de impacto ambiental, y yo recuerdo haberlo dicho en una oportunidad anterior. El estudio de impacto ambiental es solamente un proyecto. O sea, el proyecto no es algo que existe físicamente, es algo que se va a ejecutar en el futuro, no que existe en estos momentos. Entonces, donde un estudio de impacto ambiental dice que las obras que se van a ejecutar tendrían como resultados que son producto de un análisis de ingeniería, de un análisis científico, tendrían tales niveles, y que esos niveles que van a producir son compatibles con la legislación, es decir, con los mínimos permisibles que se ha establecido. Pero eso es todavía solamente una idea. Después de eso viene la etapa de inversión. Y en esa etapa de inversión la empresa arriesga su capital y pone su capital, y primero va su capital y desembolsa su capital antes de que comience a recuperar su inversión. Cuando ya se trata de una obra, dejó de ser un estudio de impacto ambiental y pasa a ser una verificación que le hace una autoridad que pertenece al Ministerio del Ambiente, que se llama la OEFA. Y esta es una autoridad cuya potestad y cuya obligación es revisar que los resultados físicos coincidan con los límites permisibles. Si esos resultados físicos salieran fuera de los límites permisibles, hay distintas opciones en distintos niveles. La primera opción es, obligan a la empresa a que retorne a los límites permisibles, y hay de por medio multas, etcétera. Y si se tratara de un imposible, se paran las operaciones.
Entonces, allí el riesgo que se corre, o quien se corre el riesgo, es la empresa, porque se quedaría sin poder operar. Entonces, cuando una empresa hace una inversión de este orden de magnitud, 4.800 millones de soles, al contemplar dentro de sus riesgos, tiene que estar aquel de que no va a irse contra las leyes, que no va a sobrepasar los límites permisibles. Entonces, esa es quizás la mejor y la más efectiva garantía de todos. Es decir, ahora estamos hablando del tema de la licencia, pero luego estamos hablando del tema de la garantía ya en la vida real. Y si no son capaces de sostener esa garantía en la vida real, el riesgo lo corren ellos. Y el Perú, por supuesto, el país no tiene en eso ningún impedimento en hacerlo, porque el país está cumpliendo con todas con todo lo que está establecido. Usted calificó de tremendistas las conclusiones a las que llegó las revisiones que hizo el Ministerio del Ambiente, liderado por su colega del gabinete, el ministro Ricardo Guise, que ¿ha conversado usted con él después de esta disputa interna en el Ejecutivo? O sea, no ha existido ninguna disputa interna en el Ejecutivo. O sea, lo que hemos conversado con Ricardo antes de y después de está en los mismos términos. Si usted lee los términos en los cuales él se expresó al día siguiente que apareció este informe publicado, y las entrevistas que dio posteriormente y lo que hemos conversado anteriormente, los términos son coincidentes. Ambos habíamos llegado al acuerdo, o sea, que esto no representaba ninguna valla insalvable, o sea, que no había temas que no pudieran superarse. Y no fue una revisión hecha por el Ministerio de Energía y Minas, sino una revisión hecha por el Ministerio del Ambiente y por el Ministerio de Agricultura. Yo en aquel instante, como tenía que presentar una respuesta que había sido requerida a mí por el gobierno de Cajamarca, yo les consulté a ellos cuál era el resultado de aquello a lo que habían llegado. El ministro de Agricultura me dijo que desde el punto de vista agrícola el balance incluso era positivo, porque agregaba mayor agua y agregaba cubría un desbalance estacional en el caso del agua. Y en el caso del ministro del Ambiente, él me indicó que no había ningún tema que sea insalvable, que todo es perfectible, pero que no había ningún tema para decir esto, digamos, invalida totalmente el proyecto. Y eso lo ha dicho él antes y lo ha dicho después. Entonces, cuando se ha hablado de divergencias, son divergencias entre lo que yo había manifestado y la lectura hecha por un tercero de un estudio de impacto ambiental que yo recibí 4 días después de que había salido, y que donde la expresión de tremendista es porque la forma en la que se describen los hechos, el vocabulario y los términos en los cuales se describen los hechos son alarmistas, cuando leídos con otra óptica y en otra forma no deberían presentar mayores dificultades, que han sido exactamente las expresiones del ministro Giseke antes de y después de. Si usted ve y se juzgan y leen con claridad lo dicho por él y lo dicho por mí, no hay discrepancias. Donde existen las discrepancias está en la lectura que hacen terceros de un informe escrito respecto a algunos términos. Señor ministro, la salida de José de Echave, ¿cómo la toma usted? Para muchos, un técnico que fue, digamos, el más crítico del estudio de impacto ambiental que se había presentado y que habían ustedes considerado como viable. Claro, yo no conozco los detalles, pero lo que entiendo, quizás me equivoque, pero hasta donde yo entiendo, el doctor de Chávez es economista, no es técnico. O sea, para mí el término técnico en este caso está vinculado a las ciencias naturales, a las ciencias físicas, a las ciencias biológicas, no ni a la economía ni a la sociología, son otro tipo de ciencias. O sea, para usted está descalificado para... No digo eso, simplemente estoy haciendo las aclaraciones cuando usted me dice como un técnico. Y le digo, porque sobre el mismo término podemos tener comprensiones distintas. Bueno, no obstante, él fue el que, digamos, estuvo a cargo de revisar principalmente el estudio de impacto ambiental que el Ministerio de Energía y Minas había aprobado y le hizo pues todas estas observaciones. Me lo ha contado aquí y le parecía pues que era totalmente inviable. Y bueno, a raíz de esto finalmente el viceministro terminó renunciando.
Bueno, sobre esto mi contacto ha sido no con él, sino con el ministro Giesecke. Y las opiniones yo las he recogido del ministro Giesecke. ¿Qué le ha dicho al ministro de Ambiente sobre la salida de José de Chávez? No hemos conversado sobre ese tema, hemos conversado sobre la opinión del estudio de ambiente. Entonces la opinión del ministro Giesecke fue que como todo es perfectible, hay cosas que se pueden mejorar, pero que no tiene obstáculos insalvables. Porque era lo importante, ¿no? Usted lo conoce a José de Chávez, pues estuvieron inmersos en una aventura ahí en Apurímac, ¿no? Lo conozco de pocas veces, ¿no? Estuvimos en el tema de Andahuaylas, donde él fue en representación del Ministerio de Ambiente, y lo he escuchado algunas veces anteriores. Es una persona que conoce muy a fondo el tema de minería, pero es una persona que conoce el tema macro de minería, y no hay ninguna persona que conozca los detalles de todo. El tener el conocimiento macro, el tener el conocimiento global de algo es realmente importante para decisiones y para criterios, pero el nivel de conocimiento que existe en el mundo de hoy día hace imposible que alguien sea especialista en todo. Siempre uno es especialista en un milímetro cuadrado de algo y puede tener además una visión panorámica del tema. Señor ministro, ¿qué le parece a usted el trabajo que hace Marco Arana en Cajamarca? Yo desconozco su trabajo, lo sigo en términos muy macros en los aspectos políticos. Creo que no se diferencia de muchas otras personas, y en este tipo de trabajos hay más pasión que razón. Porque él, ayer yo lo entrevisté aquí, y lo que me decía era que le consultaban del Ministerio de Energía y Minas sobre temas respecto a la cómo estaba funcionando la minera Yanacocha ahí, porque él ha sido muy crítico siempre de la gestión de Yanacocha en Cajamarca, y que con este gobierno le han cortado la comunicación, es decir, no le piden asesoría de ningún tipo. ¿Usted no considera que Marco Arana deba ser uno de los de las fuentes, digamos, de información para el Ministerio de Energía y Minas? O sea, no tiene por qué ser una persona necesariamente una de las fuentes de información del Ministerio de Energía y Minas. La labor del Ministerio de Energía y Minas es una labor más bien de carácter técnico. O sea, el tipo de minería o los problemas de minería que involucran las funciones del Ministerio de Energía y Minas, igual que las funciones que tiene que ver sobre energía, son los aspectos técnicos de los temas, antes que los efectos sociales o ambientales. Son, por supuesto, temas que se consideran y que límites que se manejan dentro de los niveles permisibles, pero son temas que terminan siendo transversales y por lo tanto tocan otros sectores. Se le va el avión, ministro, y ya no va a haber avión de Yanacocha para que lo jale. No, mire, el tema del avión de Yanacocha lo que creo que en alguna forma retrata es la poca comprensión que se tiene de ciertos temas. Es penoso también que en el Perú los niveles inteligentes se preocupen tanto de aspectos secundarios sin conocer los detalles. Y esto ya me lo vienen preguntando de no sé cuántos hace meses, ¿no es cierto? Estamos conversando con usted. No, era una broma, ministro. Puede ser una broma, pero cuando se pregunte por qué el país tiene turbulencia, pregunte si sus bromas también tienen algo que hacer con esa turbulencia en el país, ¿no? Yo creo que es una cosa que deberíamos preguntarnos. Otra turbulencia que hubo también en su gestión ha sido el tema de la viceministra Susana Vilca. Ella es cuestionada por tener concesiones mineras. ¿Esto lo ha aclarado ella? Entiendo que ella sí lo ha aclarado, lo ha expresado públicamente y ha dicho lo que ocurre, ¿no? Y yo también, como he dicho anteriormente, mientras no se demuestre lo contrario, siempre prefiero creerle a la persona. Pero ella le ha demostrado a usted que no tiene concesiones mineras su propiedad. Yo he conversado con ella y ella me ha dado su explicación. La explicación que me dijo es que tuvo alguna vez concesiones mineras y que estas concesiones mineras las fueron entregando, y que cuando llegó
a la asunción del cargo tenía una que estaba en proceso de transferencia, y como estaba en proceso de transferencia, no lo declaró, lo que por cierto fue un error. Hubiera sido preferible declararlo y no hubiera tenido... La incompatibilidad es cuando se ejerce actividad minera, y ella, tal como le indicó, no tiene actividad minera. Muy bien, señor ministro, muchas gracias por esta entrevista exclusiva. Y por favor no tome a mal el pequeño comentario que hice sobre el vuelo de Yanacocha. Usted ahora va a Piura. ¿Cuál es su misión por allá? Vamos a ver la inauguración de una central térmica a gas que son 30 megawatts y que es importante para el departamento de Piura, especialmente porque, si usted recuerda, hemos estado importando energía del Ecuador. Y yo me temo que por algún tiempo vamos a seguir importando energía del Ecuador, porque nos hace falta energía en el norte del Perú, y el excedente que tenemos en la región centro no lo podemos trasladar hasta el norte porque todavía no hemos terminado de construir la suficiente capacidad de transporte. Entonces, estos 30 megawatts que entran, y que en parte son con gas que se estaba desperdiciando, gas que se estaba quemando, yendo al ambiente, nos permiten de alguna forma reducir la dependencia de la región. Es una región que crece con una velocidad increíble, que se crece en demanda eléctrica 15% por año, lo cual es una cifra increíblemente alta de velocidad de crecimiento, y esto pues ayuda bastante al balance regional. Muchas gracias, señor ministro, por esta entrevista que nos ha concedido esta mañana. Mucha suerte en su viaje al norte del país, y sea usted bienvenido aquí para hacer cualquier tipo de descargo que vea necesario. Muchas gracias. No se trata de descargo, se trata de que todos tenemos que tener una responsabilidad de un país. Y cuando reclamemos turbulencia dentro del país, preguntémonos cuál es nuestra cuota de aporte a esa turbulencia y qué deberíamos hacer para evitar esa turbulencia. Todo esto genera desconfianza. La desconfianza en las autoridades es mala para el país y para todos, especialmente magnificando hechos que son absolutamente distintos, pero sobre los que yo creo que no vale la pena. No, por supuesto, por supuesto. Y confiamos plenamente en su gestión, ministro, y le deseamos lo mejor desde aquí. Le agradezco mucho, sobre todo porque el resultado del trabajo es para todos. Muchas gracias. Entonces, buen viaje, y nosotros continuamos con más aquí en Buenos Días Perú. Es hora.